para guardar un buen recuerdo de unas vacaciones, lo normal es sacarse unas fotos, ¿no? Mirar a ver si reconocéis a alguien en estas. Tenemos al señor Carmona, hemos tenido también a Jennifer López. El señor Gassman quiso aportar un pequeño museo, que realmente es un cuarto en el que él ha elegido algo de historia, algo de recuerdos y tener realmente a sus mejores amigos. Para disfrutar de unas buenas vacaciones, no hace falta irse muy lejos. Por ejemplo, en este hotel de Tenerife tienen lo mejor de México al alcance de la mano. Así que ¡ándale, ándale! Bienvenidos al Hotel Villa Cortés. Estamos en esta joya maravillosa que la propiedad del señor Gassman ha construido con un estilo mexicano, algo diferente. Decidió hacerlo exactamente como si fuera una hacienda mexicana. Tanto que se cogieron pequeños detalles, las cerámicas y luego también trabajos de copias de cuadros de Botero, que era lo que mejor se adaptaba a este tipo de edificio con esta arquitectura. Copias muy buenas, no son auténticas, pero tenemos en este establecimiento de Fernando Botero. Ahora vamos a entrar a una de las mejores suites de nuestro hotel. Esto es una suite muy especial porque está muy amplia. Se nota de la separación del salón, del dormitorio. En nuestro hotel ninguna habitación es igual que la otra. Los detalles que se ve por aquí vienen todos de México. El estilo del baño es espectacular. Nuestros productos como en un escaparate muy especial. Pasamos por aquí. Aquí se ve el dormitorio con colchones muy especiales, los muebles que también son de México. Mucha luz natural con el dormitorio y también en el salón. El hotel siempre ha tenido una prioridad en el desarrollo de los jardines desde que se puso la primera piedra y tenemos una enorme riqueza florística ya que contamos con más de 300 especies vegetales. Estamos en el maravilloso hall del Hotel Villa Cortés. Esta lámpara fue traída de un convento, unos cuadros muy bonitos pintados por los estudiantes de la Universidad de Puebla de Bellas Artes exclusivamente para este edificio. Vamos a ver la suite de las suites del hotel. Esto no es la entrada de la suite, eso solo es una parte pequeña de todo este complejo que es la suite presidencial. Es decir, que aquí hay una habitación doble por si un famoso o nuestro cliente quiere traer familia, amigo, guardaespaldas. Tiene aquí su habitación aparte. Aquí tenemos 300 metros cuadrados en total. Por aquí subimos al dormitorio y también tenemos aquí el acceso a la terraza. La enorme terraza. Y nuestros clientes pueden hacer su fiesta privada. Abajo tenemos el jacuzzi. Tenemos varias fotografías que la propiedad ha querido dedicar a aquellos personajes y visitantes que estamos orgullosos de tener, como Alejandro Sanz, como tenemos al señor Carmona, hemos tenido también a Jennifer López. El señor Gassman quiso aportar un pequeño museo, que realmente es un cuarto en el que él ha elegido pues, algo de historia, algo de recuerdos y tener realmente a sus mejores amigos. El arquitecto se inspiró en Palenque. La pirámide de Palenque
y darle un uso comercial a esto. Esto realmente se han hecho aquellas salas de reuniones. Tenemos también esta capilla maravillosa donde la gente pues, le gusta en su momento de recogimiento utilizarla o también para las bodas. Realmente tenemos una piscina para niños y una piscina con unas cascadas que ahora por el viento las tenemos desconectadas y un restaurante que por la noche se abre a disposición de los clientes. Y tenemos esta maravilla que es el agua del Atlántico, una piscina natural y una zona donde puedes hacer surf durante todo el año. Y una gran gastronomía en este restaurante también. Lo que vamos a hacer es un guanchito, que es nuestro plato de desayunos estrella. Es un plato que es un huevo ranchero adaptado a la cocina canaria, en la cual utilizamos cerca de entre 43 y 46 ingredientes distintos. Y es un homenaje tanto a la cocina mexicana como a la cocina canaria. Intentamos destacar y hacer algo distinto de lo que no hagan los demás hoteles, también para tener un plus, un valor agregado al trabajo y, por supuesto, demostrar la pasión y las ganas con las que trabajamos aquí en este hotel. Nos encontramos en el restaurante Tiziano, que es el restaurante insignia del Hotel Villa Cortés, y con este restaurante pues intentamos trabajar siempre con producto local, llegando a nuestro cliente. Cada bocado representa un producto local de cada isla. Aquí nos encontramos en Lanzarote con una tosta de conejo salmorejo. Fuerteventura, tenemos un tartar de atún patudo. Aquí nos encontramos con un bombón de ron miel. Aquí tenemos un ceviche de vieja. Aquí tenemos un yema de huevo crujiente, almogrote y un pan cocido al vapor. Aquí tenemos un cherne de nuestras costas y un camarón canario. Que el silencio no para de hablar. Ayer no pude abrazarte, decírtela. Adiós.